Hola, ¿qué tal todos? Te saluda Pablo Espinosa de los Monteros de Style Systems, tu consultor de imagen y diseñador de estilo. ¿Qué consejo le darías a una persona que vive en la calle? Lo vi en las noticias y me puso a pensar, ¿qué consejo me daría a mí mismo cuando era joven? ¿O qué consejo le daría a una persona que vive en la calle si es que lo que busca es mejorar y salir de esa situación? Todo me llevó a la misma respuesta. A pesar de que sé que hay muchísimas cosas que podríamos darles, muchísimos consejos, creo que una de las partes fundamentales del éxito es cuidar de ti mismo, que básicamente es el poder de la imagen, pero la imagen como un todo. La imagen no nada más es moda, la imagen no nada más se trata de verse bonito, no nada más se trata de oler bien, de ponerse un distinto tipo de corte de cabello, dejarse la barba, no. Es toda una ciencia. La imagen es un tema muy extenso y no nada más tiene que ver con moda o con ropa. Con eso dicho, quiero decirte que la imagen, cuando tú te empiezas a cuidar de ti mismo, y simplemente si hablamos de moda, hay muchísimos proyectos sociales y estudios sociales en donde se ha demostrado que barberos van y cortan el cabello a personas que viven en la calle y de inmediatamente ellos se sienten diferente. No pueden creer que se vean de esa manera. Dicen, wow. Alguna reacción química por dentro pasa. Cuando tú cambias la manera en que ves las cosas cambian. Lo mismo pasa. La gente que no vive la vida que quiere es porque se ha comprado una historia acerca de sí mismos. Ellos se ven de manera interna de cierta manera. Y eso se proyecta y permea en todo en su vida, en la manera en que tratan a las demás personas, la manera en que se tratan a sí mismos, la manera en que se proyectan. Lo que no nos damos cuenta y lo hacemos muy pequeño es que como haces una cosa, haces absolutamente todo. Y el tomar control sobre tu propia imagen y cuidar de tu imagen es lo más básico y fundamental. Es la primera cosa que debes hacer para poder de ahí ir avanzando y avanzando y avanzando y llegar al siguiente nivel. Pero ¿cómo vas a poder convencer a una persona si te metes a ventas, por ejemplo, convencer de que compre algo cuando tú mismo no te estás convencido de ti? Tú no te sabes vender a ti. Debes de comprender que todo empieza por dentro. Y como es por dentro, es por fuera. Ojo, también esto, aunque lo hemos escuchado muchísimas veces, como es por fuera, es por dentro. Cómo te ves por fuera debería de ser una representación de cómo te sientes. Entonces, estas personas, pues, no hay otra manera de decirlo más que se ven mal, huelen mal y se portan de una manera socialmente incómoda. ¿Qué tal si se empiezan a cuidar a sí mismos con su imagen? ¿Cómo crees que se percibirían a ellos mismos cuando se ven vestidos de la mejor manera dependiendo de su esencia, dependiendo de lo que es la mejor manera para ellos? Imagínate cómo se sentirían. No tienes idea el impacto psicológico y emocional que tiene la imagen de uno mismo. Ahora, no nada más eso, sino qué impacto van a tener con la gente a su alrededor. ¿Tú crees que los van a seguir tratando de la misma manera? No, obviamente no, porque si lo haces de manera estratégica, no se trata de que te acepten en la sociedad, de que digan, ay, qué bonito te ves y wow, que te aplaudan. Se trata de que estratégicamente sabes qué botones apretar para estimular a tus audiencias de la manera en que te conviene y que necesitas. Imagínate si les enseñamos a estas personas que viven en la calle a cuidar de su imagen, algo cambiaría. Obviamente hay otras cosas que hay que tomar en cuenta, muchísimas otras cosas, pero esto sería lo primordial y lo básico, lo más fundamental. Y de ahí a lo mejor sería el primer escalón para al camino hacia una nueva vida. Creo que este tema es muy importante, porque imagínate que nos enseñaran esto desde niños, a tomar control sobre nosotros mismos desde que somos unos chavales, a tomar control de no querer ser aceptados, sino de aprender a conocernos desde dentro para poder sacar la mejor versión de nosotros. De eso se trata, de cuando siempre digo, sea la mejor versión de ti mismo. No se trata de que todos se vistan de traje, todos hagan lo mismo, se trata de que te encuentres por dentro, hagas una introspección y cualquier cosa que encuentres la representes de la mejor manera posible por fuera, por esta ley universal que te acabo de dar, que es como es por dentro es por fuera. Y esta es una ley universal de las leyes herméticas. Te recomiendo que estudies a Hermes Trismegisto. En fin, ese es el consejo que le daré a la gente que vive en la calle y un consejo que le daré a las generaciones más jóvenes. Creo que es algo que necesitamos impartir y compartir más.
tenemos que ver la importancia de estos temas, porque realmente, fíjate, yo vivía en la calle y yo solito me saqué de esa situación, ¿cómo? Dándome cuenta que solamente yo y solamente tú eres el responsable de tu propia vida. Tú puedes dictar lo que quieres en tu vida. ¿Cómo? Empezando por el primer paso, tomando cargo de ti mismo, de tu cuerpo, de cómo te proyectas, de tu comunicación. Bueno, eso es todo por hoy. Recomiendo que te suscribas, le des like y me comentes aquí abajo qué consejo le darías tú a una persona que vive en la calle o a una versión más joven de ti mismo. Y pues, como siempre digo, sé la mejor versión de ti mismo. Te quiero dejar diciendo que si te ves bien, te sientes bien. Y si te sientes bien, vives bien. Nos vemos en el siguiente video.